Bueno, pues Albert ha entrenado con, bueno, práctica normalidad, se ha encontrado mucho mejor del golpe, ha remitido el dolor que en su fase más aguda, que era lo que le inhabilitaba, ¿no? Para entrenar y jugar. Pero bueno, lleva todos los días entrenando con, ya te digo, práctica normalidad, ¿no? Con alguna molestia. Y en el caso de Nemanja, bueno, pues hemos tenido la desgracia de que el martes ha sufrido un proceso vírico que le ha repercutido en una gastroenteritis y bueno, pues a día de hoy todavía no ha podido entrenar, ¿no? Ha estado en el hospital, ha estado un día en cama, bueno, ahora está mejor. Esta tarde va a intentar trabajar con nosotros, pero conociéndolo y viendo la evolución, soy optimista de cara a que nos pueda echar una mano, ¿no? Nos queda hoy, mañana y el propio sábado, o sea que espero que esté mejor, pero realmente hasta que no lo probemos no sabemos cómo es su estado. Y una semana más en ese carrusel, ¿no? De buscarle el porqué, a ver si consigue volver a recuperar esa intensidad defensiva, bueno, recuperar la competitividad, sobre todo, ¿no? Sí, Llegar a la victoria, ojalá que el sábado, sí, cuando sea. sí. Está claro que tenemos que ser buenos en aquellas cosas que no tienen que ver con el talento, ¿no? Nuestro no control defensivo, nuestro rebote, el balance. Bueno, creo que somos conscientes, el equipo es consciente de que la mejora claramente viene por ahí, ¿no? Y es algo que quizás hemos perdido en las últimas semanas, en algún partido más que en otro, ¿no? En algún momento más que en otro. Pero yo creo que el equipo está concienciado de que es capaz de hacer lo que ya hizo, ¿no? Y por ahí va nuestra vía de trabajo. Bueno, es que tenemos que hacer algo que todavía no hemos hecho, pues que el equipo ya lo ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que saben y son capaces, ¿no? Por un motivo o por otro, pues la verdad que las cosas no nos han ido tan bien, lógicamente, ahí está la racha de derrotas, pero nuestra intención ahora mismo está dejarlas atrás, no pensar demasiado en lo que no hicimos, sino pensar en lo que tenemos que hacer para volver a la senda de la victoria, ¿no? O de la competitividad, como tú decías. Sí, como ganó el último, como ganó en Burgos, ¿no? Anotando 100 puntos y ganando por 20 a un equipo que venía a ganar fueras. Es un equipo muy peligroso con buenos jugadores, pero sobre todo yo creo que desde el punto de vista colectivo funciona como un grupo muy bien trabajado, defienden muy bien, atacan bien, corren mucho, se pasan el balón. Creo que además están pasando por determinados jugadores por un momento muy dulce de forma, lo cual les hace más peligrosos. Ya han ganado fuera con solvencia en sitios muy difíciles, por lo tanto, yo creo que los jugadores y el cuerpo técnico, lógicamente, somos muy conscientes de la peligrosidad del rival y del partido que vamos a afrontar. ¿Sorprende algo o alguien especial de Guipúzcoa? Ahí está Nores, ¿no? Bueno, Norel Modestia siempre ha sido un Parado. jugador importante, Clark, que está jugando muy bien ahora, Cheri y Dani son jugadores con calidad, Jordan Swing o Van Laak, ¿no? Yo creo que la mezcla es muy buena. Han juntado jugadores expertos y con calidad, con jugadores quizás menos conocidos para el gran público, pero que suplen pues quizás esa falta de o la misma calidad que los compañeros con un nivel de intensidad enorme, ¿no? La verdad es que lo están haciendo francamente bien. Sí, lógicamente, claro. Estos males se curan con la victoria. Es la única receta para curar esta enfermedad. Lo que sí percibo es que los chicos tienen ganas de ganar, lógicamente, y trabajan duro. Ya lo habían hecho la semana pasada, que trabajaron muy bien, y luego no fuimos capaces de reflejarlo en la pista, ¿no? Y esta semana estamos trabajando también muy bien, no puedo decir nada, ¿no? Ojalá ese esfuerzo, ¿no? Se vea recompensado, ¿no? Que es lo más importante, porque eso es lo que te hace después, bueno, pues olvidar esa ansiedad de la que hablas y ganar confianza. Pues no, hombre, no. Los que han estado lesionados o han tenido problemas es porque han estado lesionados o han tenido problemas, ¿no? Porque al final lo de Rado y lo de Albert, ¿no?
Lógicamente, tiene que haber un punto donde a muchos les pase factura el no descanso, ¿no? Pero es muy difícil de medir o saber cuándo eso va a ocurrir, ¿no? No es algo que te pueda decir a ciencia cierta, sí, noto que estamos mal, físicamente estamos más cansados o menos. Yo creo que llegamos bien y con energía al partido, pero luego hay que, bueno, pues utilizarla de la forma adecuada. No, hombre, eso está claro que al final al final pasa factura, ¿no? Porque hay jugadores que descansan más que otros, ¿no? Y que, o sobre todo, algunos que descansan muy poco, ¿no? A lo largo de los meses. Entonces, es una situación que se va hablando desde el principio de temporada, que yo creo que hay que buscar una solución dentro del bueno, del colectivo, ¿no? De todas las partes que forman parte, de la redundancia, del baloncesto, porque al final el otro día echábamos cuentas y en los últimos 14 o 15 meses me parece que Son Artén ha descansado una semana. Una semana. Y es eso a lo que lleva es a agotar y quemar los auténticos protagonistas de este circo, que son los jugadores, ¿no? Son los artistas los que hacen que esto funcione, ¿no? Pues como el caso Artén, hay muchos otros, ¿no? Rado también lleva, bueno, pues la Intemerata sin descansar, y lo mismo ocurre con los internacionales del resto de los equipos, ¿no? Yo creo que se está sobreexponiendo al jugador a un número de partidos y a una exigencia que luego no se acorde con el tiempo de descanso necesario, ¿no? A veces comparamos y la NBA y esto y tal, pero bueno, esto daría para un debate largo, ¿no? Y no es el caso. Bueno, hombre, cuando metes más de 80 tienes muchas posibilidades de ganar, no siempre, ¿no? Pero está claro que es una cifra importante. Yo creo que sería reducirlo a algo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Al final esto tiene que ver con los puntos por posesión, las posesiones tienen que ver con el ritmo del partido, tiene que ver con el acierto, el número de faltas. Hay tantos factores que condicionan los partidos que tú muchas veces propones, quiero jugar de esta forma, pero no siempre lo consigues porque hay circunstancias que no dependen de ti. Sí. Bueno, pues tenemos que ser sólidos, no un control defensivo, ser mejores en ese aspecto. Temos que ser vos reboteando cando o rival erra, non? E sobre todo porque imos xogar agora, por exemplo, contra un dos equipos que mellor rebotea no ala o rival da liga, non? Como é o Delta co GBC, por exemplo. Temos que ter control sobre as, no que se refere ao aspecto ofensivo, sobre as perdas do balón, e logo incrementar, non? O noso acerto en momentos determinados, ¿no? Porque inda que fagamos un análisis, como os digo, sempre separada do ataque e da defensa, a hora de facer o análisis van directamente relacionados, ¿no? Cando tes unha bandexa no aro rival, sino anotas, moitas veces costache un contraataque no outro aro. En cambio, se eres quen de anotala, pois partes dunha situación defensiva de avantaxe, ¿no? Entón, todo este tipo de cousas, ¿no? Os pequenos detalles son o que temos que mellorar. Bueno, tienen una filosofía defensiva muy marcada, la aplican y bueno, por ejemplo, en el último partido, como bien dices, les ha dado mucho, mucho éxito. Pero yo en el aspecto defensivo destacaría más su solidaridad como equipo, ¿no? Todo el mundo rota, todo el mundo ayuda, todo el mundo trabaja. Son un equipo, yo diría que agresivo, con jugadores muy buenos en las señas de pase y luego, aunque entre dentro de otra categoría, yo creo que el rebote ofensivo es donde empieza el balance, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en eso son muy buenos, ¿no? También, como te decía, creo que han mezclado muy bien el saber de muchos jugadores con las ganas de otros y eso ha hecho que, bueno, pues sea un cóctel que está siendo hasta ahora exitoso.